Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening, teacher. Nice. Good evening. Good evening, Welcome. teacher. Nice. So nice to be on time. Gracias que ya están a tiempo activando su cámara. Sorry, teacher. Ando en mi trabajo. Okay, okay. Fernando Daniel. Sí, así es. Vaya, Fernando Daniel, no problem. Ahí se conecta, right? Lo importante Gracias. Es que se conecte. Nice. Bien. Llegamos a viernes, right? It's Friday. Tomorrow no hay clases, right? Mañana no hay clases. So, if you already finished, right? Si usted ya terminó la plataforma, usted ya envió el comprobante, que ya vamos a hablar de eso. También asustó la gran lista que mandaron ahí. Dependientes de comprobante, cuando lo dijimos desde el lunes, ¿verdad? Que lo íbamos a mandar. Y veo la gran lista ahí, cabal, su nombre aparece ahí, que no ha enviado el comprobante. Y mañana es el último día. Bien, pero bueno, ni modo, así estamos. Vamos a ver. Voy a empezar haciendo referencia a eso, ¿sí? Este grupo es el que me. Ya me iba a dar un algo ahí cuando vi la gran listota. Vaya, el día de ahora nos han enviado mensaje, dice recordando puntualmente las nombre completo, ya sabemos. Participantes pendientes de enviar el comprobante. Dios guarde. Si toda la clase no la ha mandado. Amilca, Antonio, Beatriz. No, si es que todos son, o no somos nosotros, aquí tanta gente que hay aquí. Catherine, Alejandra. Dios mío, ¿y qué ha pasado con el comprobante? No sé, díganme algo, porque mire, yo hasta mandé ahí una carita de sorpresa, porque Good evening, teacher. Good evening, ajá. Ahí dicen the form. Yo mandé la comprobante, lo firmé, como era PDF, lo firmé con el plumón de PDF, pero me lo rechazaron, me dijeron que lo firmara con mi mano. Y lo firmé con mi mano, pero no con la aplicación de PDF la firmé, así que la voy a volver a hacer. Parece que quieren que lo imprima, lo haga con lapicero y lo vuelva a escanear. O no sé si le puedo tomar foto y lo mando con foto sí, firmada. Pero con el CAM scanner, así se llama, mire, CAM scanner, con ese es como una foto, pero lo escanea, o sea, diferente a una foto normal. Creo que ahí mandaron incluso ellos esa aplicación para que por medio de esa aplicación no necesite ir a un ciber, va, mire, escaneeme eso, eso era antes. Ahora usted con el teléfono lo logra hacer, pero comprendo, Cristian, qué bien, que entonces algo pasó ahí y lo va a solventar. ¿Habrá alguien que tenga algún problema con el manual, que con ese documento de comprobante de manual, que no sé, no lo pueda mirar o no sé, porque no lo ha mandado? Vamos a ver, a ver si lo vamos a castigar. Vamos hasta las 11 de la noche. Pero tenemos mañana para imprimirlo, firmarlo y mandarlo. Definitivo, claro que sí. Miren, yo lo que les aconsejo, o sea, miren, esto es algo personal, o sea, no me puede decir, mira, ahí me lo manda. No, ¿verdad? O sea, no. Esto usted lo tiene que mandar. Ay, me hace la firma y me lo manda. No, yo no lo puedo hacer. Tiene que hacerlo usted. Lo que yo les aconsejo, ustedes son nuevos, van entrando al programa, van conociendo, ¿verdad? Cómo es que se trabaja, qué es lo que hay que hacer, cómo se hace. Obviamente, pues no sabía. Pero ellos piden esto porque este documento, ellos hacen como un archivo, un paquete de los documentos que ustedes han enviado con estos comprobantes, y esto es como un paquetito que va para INSAFOR. Entonces, si esto no va ahí, su nombre, ¿verdad? O sea, va incompleto. Quiere decir que en el otro módulo probablemente no lo tomen en cuenta porque no hay un comprobante, o sea, tiene que ir la documentación suya completita para que usted vaya siendo inscrito a los siguientes módulos. Si no, usted pierde su espacio, pierde su oportunidad y pues hay un montón que la desean, ¿verdad? Entonces,
Mándelo, ¿verdad? Sí, hay tiempo para mañana todavía, pero lo que dijimos el lunes, si no estoy mal, es que no íbamos a esperar, ¿verdad? Espérela, viernes a las 11:59, con la gran angustia usted mandándolo, ¿verdad? O sea, no, usted lo tiene que mandar antes para que esté así toda la semana, así como que nada, ya lo envié, ya no tengo nada que hacer. Entonces, tomemos en cuenta eso cuando le pidan a ellos un documento, usted mándelo. Yo no le digo que en el instante, pero no lo deje para el último día, ¿verdad? No lo deje para el último día. So, nice. Creo que después ya no mandaron nada, ¿verdad? Ellos ahí ya. No, ¿verdad? Ya no nos mandaron otra cosa. Quiero ver dónde está el grupo. 9, sí, no, ya no, solo mandaron otra vez el archivo, ¿verdad? Sí, el comprobante, el documento. Vale. Entonces sí estamos, ¿verdad? O sea, como le digo, mándelo para que no quede ahí con problema. Bien. So let's start. It says right here in the chat, ya tenemos un message. Okay, so Jorge, yeah, I know. So, let's see, Cecilia Concepción, tell us, how are you, Cecilia? How you feel? I'm fine, teacher. Very good, you are fine, very nice. Okay, Tatiana Floribel, what about you? How you feel today? I'm fine, thanks. I am fine, okay, I'm fine, fine, thanks, th, acordémonos, th, right, sense, no, así ve, yo exagero, que no se duerma usted, pero tiene que sonar la th, right, thanks, thanks, nice, veamos, Catherine Xiomara, Catherine Xiomara, what is your second name? What is your second name? Xiomara. ¿Qué se me hizo? Ahí está, Catherine Xiomara. Please, por favor. What is your second name? Vasquez. Con name? Xiomara. Xiomara. Okay, there you go. Liliana Gabriela, how do you spell your last name? My last name is H E R N A N D E Z. Nice, very good, Gabriela. Nice. Let's see. Claudia Vanessa. Claudia Vanessa. So vaya al chat, okay? Aliste la manita ahí. Vaya al chat de Zoom, aquí de Zoom. Y va a escribir en letras, ok? You are going to write the number in letters. En letras, ok? So, please write the number 33. Number 33 in letters. Claudia Vanessa. Claudia Vanessa. Let's see. Lidia Magency, the same number. Escríbalo usted ahora en el chat. Magency 33. Ahí hay un pequeño errorcito de
límite de una letra. Repeat, please. Teacher, repeat, please. 33. Ajá, Lidia Magency. There three. Okay, there you go. Let's see, Gladys Denise. Gladys Denise, in the chat, please write in letters, write in letters, in letters. The number 19. 19. 19. Una letrita se le fue a Gladys, 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 Gladys. Casi, casi, una double E, right? Lleva, vuélvalo a escribir ahí, yo sé que usted ya se los puede. 19, right? 19, no es lo el mismo. El mismo teléfono me lo corrigió, teacher. Ah, ok. Ah, es que miren, qué bueno que mencionó eso. Usted tiene que andar su teléfono en inglés, el lunes vamos a hablar de eso. Ok, so ya olvídese del español, ya la regó, pues se metió a aprender inglés hoy. Tiene que aprender, ¿verdad? 19, ajá, Gladys Denise, right? So, se va a ir a los ajustes de su teléfono y va a cambiar el idioma, language. Todo va a andar en inglés usted, hasta el Facebook, el Instagram, el TikTok, todo lo que usted usa. El correo, después cambia su televisión. Usted debe tener un gran Smart TV de pared a pared. Tienen... Así veo yo que ha de tener un televisor más grande que la cama. So, tiene que tener un smart, ¿verdad? Un smart TV. Póngalo en inglés y toda la familia tiene que hacerle frente, dígale. Porque aquí estoy aprendiendo inglés y todo va parejo, dígale. Entonces, todo aquí va a estar en inglés. Su computadora, si usted es una persona que por trabajo, estudio, lo que sea, hobby, ocupa una computadora. So, in English, cámbiale los ajustes, vaya a los settings y le da ahí el update, right, para que todo esté en inglés. So, el lunes vamos a mencionar eso. Let's see, vamos a ver a quién le iba a preguntar a Catherine Alejandra. Sorry, Catherine Alejandra, you are going to write numbers, ya no letters. Ahora usted va a escribir el número, ok, el número. Please write the number in the chat, 7786 53. En número, ¿verdad? No en letras, en número. Repeat, please. Yeah, I say 76, 53. Catherine. Well, two numbers are incorrect. Okay. 77, 86, 53. Okay, so casi, 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 Catherine. Okay, so nice. Veamos, Wilfredo Ezequiel. So I go to the chat, right? Estamos escribiendo ahí en el chat de Zoom, right? So let's see. Please write the number 50, 13, 20, 26, 22.
Please. Yeah, it is 50, 13, 20, 22. Ok, ahorita lo escribo. Por el teclado que tengo malo, tengo que escribirlo primero en el con la lapicera. Ok, no problem, sir. No estuvieron soñando con los números. Yo seguí ahí el número. Wilfredo, 50, 13, 20, 22. There you go. Yeah, you're right. Nice. Sí, estamos bien. The last one, el último para Mario Antonio, porque si no se enoja Mario Antonio, no le preguntamos. Mario Antonio, please, in the chat, write numbers, no letters, números, right here in the chat. Let's see. 97, 45, 63, 40. Mario. 97, 45, 63, 40. Yeah, there you go. Nice. Okay, nice. No he pasado el attendance, right? O ya puse lista, no. Ya no me acuerdo. Vengo pasando lista 6 veces ya. Bueno, no, 5. Y ya se me duerme ya el pájaro, como si este grupo sí, el otro no. So, let me see the attendance. Okay, ahorita vamos a pasar aquí. Rápidamente, un grupo de 9, 9, 9, 9. Okay, so like always, let me know, right? Me avisa si está presente Abel Antonio. Good evening, teacher, present. Nice, good evening, welcome. Amilcar Ernesto. Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra, Carlos Cristian. I'm here, teacher. Nice. Cecilia Concepción. No. Claudia Vanessa. Present. Nice. Ahí está su attendance, Cecilia. Ya la había visto. Let's see. Claudia también. Edwin Paul. Ahí está. Present, teacher. Nice. Esmeralda Esther. Esmeralda, ¿no? Fernando Denio. Presente, teacher, aunque sea en la oscurita, pero aquí estoy. Sorry. Okay, Fernando, no problem. Let's see, Gladys, Denise. Present. Nice. Jacqueline Elizabeth. Good evening. I'm here, teacher. Nice. Jonathan Josué. Here. Nice. Jorge Eduardo. Present, teacher. Okay, nice. Jorge. José Isacar. Present, teacher. Nice. Hey, apareció. ¿Qué se nos había hecho? Isacar, ¿por qué nos había abandonado? Problemas de conexión y estaba enfermo también. Ah, okay. Pero bien, qué bueno que ya vino. Y en la plataforma vamos avanzando. Sí, ya terminé el 3 y también el examen. Nice, good, good, good. Nice, let's see, Catherine Xiomara. Present. Nice. Catherine Alejandra. I'm here, teacher. Nice. Lydia Magency.
Presente. Nice. O present. Present. Liliana y Gabriela. Present. Nice. Let's see. Linda, Claudia, Lisette. It's me, teacher. Nice. Mario Antonio. Present. Mario Jacob. Reina Margarita. Reina. Present. Ah, okay. Espérenme. Saraí Belén. Saraí, ¿no? Tatiana Floribel. Present. Verónica Marisol. Marisol, ¿no? Wilfredo Ezequías. Hello. Okay, ahí está. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que bastante se nos han hecho ya. Bien, so let me share the screen. Okay, so let's start, let's continue. Okay, we have something new right here. Les voy a compartir unas imágenes aquí al grupo. Deje ver a dónde están. Sorry, aquí está ya. So, vamos a enviarle una imagen. Ya la vamos a analizar. So, what we have right here is something very simple, okay? These are called like demonstratives, los demostrativos, decimos en español, right? So, these ones are demonstratives, okay? So, in the manual right here in the book, it says just this and this, okay? So, que yo nada más... vea estas dos opciones, this and this. Mire, alguien dijo, mire, ¿cuál es la cómo sé cuál estoy pronunciando? Acuérdese que este es singular, right? Es una cosa. This is my umbrella, this is my book, this is my camera, right? Now, the other one, this, ese es para plurales. Puede ser dos cosas, tres, cuatro, cinco, 100,000, 70,000, las que sean, right? Pero no es uno. Todos los que no es uno son plurales. ¿Ok? So we say these. ¿Ok? El manual solo nos pide esos dos. De hecho, los ejercicios que ustedes han hecho en la plataforma solo son de esos dos. Yo le estoy aquí prácticamente regalando los otros dos. Usted ve la imagen que yo le mandé. Hay cuatro opciones. Está el this, el that, el these y el those. Y aquí, mire, esto es facilito. Tiene usted que saber cuál demonstrative es para singulares y cuál es para plurales. ¿Ok? So, no es lo mismo. No es como lo que yo le decía al inicio. Ay, yo esto voy a poner con tal que me entienda. No, no es así. Es que yo tengo que intentarlo y hacerlo correctamente. So, ajá, veamos. This and that. Los dos primeros, el this y el that. So, los dos son singulares, ¿verdad? This is my camera. This is my book. This is my computer. This is my friend. Solo es uno. ¿Ok? Una cosa, una persona, un objeto, un animal, lo que sea. Right? Uno, this. Y también el that es para uno. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el this y el that?
Ahí está, puede que esté la confusión. La diferencia es que el this y el these, estos dos que están aquí en el manual, son para objetos que yo tengo cerca, prácticamente que yo lo tengo en la mano. ¿Verdad? Como que yo diga, these are my computers. Y yo traiga ahí el manojo de computadoras, right? So, these are my computers. Mire, plural, pero cerca. Ahora, el that es singular, pero lejos, ¿verdad? Y el those es plural, pero lejos, ¿ok? Como en español, como que yo diga, mire, aquella ventana es grande. O sea, yo estoy como señalando, no estoy cerca o no estoy tocando. Sino más bien está lejos. Es una ventana, pero lejos. That window. ¿Ok? Si es una ventana y está cerca, this is my window. Si fueran, ¿qué? 2, 3, 4 mil ventanas y están lejos, yo diría those. Sorry, those are windows, ¿verdad? Aquellas son las ventanas, están lejos, pero son varias. Y el these, que es el que tenemos aquí, son varios también. Se va a ocupar para plurales, pero que está cerca, ¿ok? El objeto yo lo tengo prácticamente en la mano. Que usted me diga, mire, estos son mis, ¿qué? Colores. These are my colors, ok, aquí está, ¿ves? Lo tengo en la mano. Pero si el objeto está lejos y son bastantes, yo ocupo el those, ok. Vuelvo y repito, el this y el that son singulares. El these y el those son plurales. ¿Cuál es la diferencia? La distancia. Si el objeto está cerca de mí o está lejos de mí. So, Katherine Xiomara. Este, el dou, ¿cuál es? Those are, ¿cuál? El those. T-H-O-E, I'm sorry, E-S-E, ok, those. Ok, este es para objetos plurales, pero lejos, como que usted diga, aquellos son mis amigos, right? Those are my friends. No están ahí cerca, pero vienen, right? Pero no es uno, son un montón. So, está lejos. Those are my friends. Ellos o aquellos son mis amigos. Bien, estamos más o menos ahí, cerca, lejos. Yep. Vale, déjeme ver. Le voy a mandar en este momento una. La imagen donde está nuestro grupo. Ahí es. Bye. So, mire. Ahí le mando diferentes ejercicios. Ahorita vamos a hacer dos nada más. Le voy a poner así como una seña para que sepa cuál va a ser ahorita y cuál usted lo va a hacer después. Bye. Va, vamos a hacer estos dos ejercicios, son más, pero por el tiempo no los podemos desarrollar todos. Haga las primeras dos imágenes, después donde está como una pelota, un borrador, ese lo va a hacer. Y el otro donde está un, ¿qué? Una cajita de regalo, dos lapicitos, una ballena. No, no es ballena, ya no miro yo, es un barco. Un barquito, right? So, esas dos paginitas son las que usted va a resolver. Ahí le puse la estrellita. En este momento, vamos a crear grupos, deje de compartir. Y esas dos nada más son las que va a completar. Las otras lo hace usted como una práctica, ¿verdad? Lo hace usted como una práctica. Probablemente el lunes que regresemos podemos empezar revisando las respuestas. Bien, vamos a crear tres grupos inicialmente. Acuérdense, siempre creamos tres por las personas que están en otra actividad y no pueden estar, digamos, al 100, right? So,
Voy a crear los grupos. I will be visiting. Siempre voy a visitar. Pero trate de hacerlo lo más pronto posible por cuestión de tiempo, ¿verdad? Regresamos, lo revisamos y proseguimos. ¿O está clara la indicación que vamos a hacer? Yep. No, sí, claro. Bueno, I'm assuming que yes, yes, right? Perfect. So, se van a crear tres grupos rapidito. Usted trate de contestar las que tienen estrellita y luego lo vamos a revisar.
Bien, so welcome back. Creo que ya estamos todos de nuevo. So let me share. No, esto no lo tengo acá, right? So, no sé si terminaron y si no, pues ya lo vamos a resolver, right? So, acá recuerde lo que usted tiene que identificar primero si es una cosa o dos, tres, cuatro. Singular, plural. Luego usted va a identificar si la cuestión, objeto, cosa, animal, persona está cerca o lejos. Usted identifica eso, ya estamos. ¿Ok? Tiene que identificar. Ok, si es una cosa, son dos cosas, tres cosas, cuántas cantidades de cosas, cerca o lejos. Ok, so let's start. Let's see the first one. Vamos a ver dónde está la ball, el eraser, la apple. So let's see, Mario Antonio. Go ahead with the first. Excuse me. How do you say bizcocho? Kite. Pero en este caso son plurales, kites. Uh-huh. Nice. Can you write in it? Okay. Ahorita, deje ver dónde tenemos el chat. That is a Kate. Man, que aquí tengo privado los mensajes solo para no sé quién. So these ones are kites, okay? So kites. Porque es plural. Una es kite, right? Pero son ahí en la imagen. Varias. Va. Veamos. Carlos Cristian. Una pregunta. ¿Verdad que eso es la sección 3 y vamos a terminar ahora? Mire, Cristian. No me ande haciendo estas cosas. Vamos a castigarlo. Sí, tiene que ser la sección 3 y el midterm exam, o sea, el examen de mitad de módulo. Cuando usted termina la sección 3, ya viene el examen, ahí le aparece midterm exam, no sé qué, y tiene como cuatro literales, creo yo, más, ¿verdad? Llega hasta A, B, C, D, algo así. Ya lo completé, pero quería saber si tenemos que ir al 4. No, 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 si ya llegó hasta ahí, ahí está set. El 4, o sea, es para la otra semana. Le van a pedir la otra semana la sección 4 y la mitad de la sección 5. Lo que yo les podría decir, si usted en el fin de semana tiene un espacio y tiene tiempo y puede empezar, lo puede hacer. O sea, nadie lo va a regañar porque usted se vaya adelantando un poquito. O sea, no, usted va prácticamente adelante de lo que le están pidiendo, right? Nice. Okay, excelente. Perfect. Let's see. Linda Claudia Lisette. Lea la primera. Hay que hacer la oración, ¿verdad? Hay que hacer, tratar de hacer la oración completa. ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está la voz? What it is? No lo hagamos como pregunta. Si no, vaya, por ejemplo, la first one. This is a ball. Está cerca, ¿verdad? Y es solo una. This is a ball. Okay, this is a ball. So, Linda Claudia Lisa, do the next one donde está el eraser. Positiva la oración. This is a eraser. ¿Está cerca o lejos? Mire la manita. Lejos. Entonces, ¿cuál es el de lejos? That. One more time, lea la oración. Dígalo nuevamente. That is a eraser. ¿Qué dijimos ayer? ¿Se acuerdan de los artículos a y am? ¿Qué mencionamos ayer? Que se usa am cuando empieza con vocal. Ah, ¿verdad que sí se acuerda? Léala nuevamente. Léala usted una vez más la que me acaba de decir. That is an eraser. Ah, ya ve que sí sabe. Ok, nice. Solo que no se nos olvide. Nice. That is an eraser. Ok, nice. Rina Margarita, the next one. ¿Dónde están los colors? Hello. Sería those. Is a color. Dios mío. No.
Reina Margarita, no me ande asustando, mire que ya es noche, ya a esta hora ya los sustos ya no. Reina Margarita, dos son dos, ¿cuál es el verbo to be de varios? Dos, tres, cuatro, 50,000. Hizo are. Are. Ah, bueno, léamela una vez más. Sería, those are colors. Perfect. Those are colors. Ok. Nice. Vaya pues, Reina Margarita. No me ande asustando así de feo. Oiga. Those are colors. Nice. Abel Antonio, the next one. Kites. These are kites. Perfect. These are kites. Nice. Ok. So, let's see, ¿a quién no le hemos preguntado? Los que no tienen cámara, a ver, está bien dormido quizá. Bueno, vamos a la segunda ronda ya, porque, pues sí, ¿verdad? Ya le pregunté, creo yo, que a todos. Carlos Cristian, Apple. This is an apple. Perfect, this is an apple. This is an apple, nice. Let's see, Cecilia Concepción, los necesitan los cats. Those are cats. Perfect, those are cats, right? Son más de uno y está lejos. Those are cats. Let's see, the next one is for, Liliana Gabriela, that is a pen. This is a pen. Perfect. This is a pen. Okay. So, Edwin Paul, the last one, books. These are books. Perfect. These are books. Okay. Nice. Vamos con la siguiente imagen, la que está ahí como unas, unos lapicitos, right? So, Wilfredo Ezequiel, number one. Estas sí son preguntas. Okay. What is that? Mm-hmm. Nice. What is that, right? No sé si miran que hay como una flecha, right? Que indica cerca o lejos. Y como solo es una. What is that? Okay. What is that? Nice. Mario Antonio, number two. What are these? Pencil? Mm-hmm. What are these? Okay, porque these son... pencil? Okay. Uh-huh. Pen, pencils, right? So, what are these? Okay, nice. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Catherine Xiomara, vamos next, number three. Is what is that house? Mm-hmm. Pero mire la flechita, ¿está lejos o cerca? Cerca. Mm-hmm. Entonces, one more time. That. What are that? What is? Mm-hmm. Is what are no what is that house? Mm-hmm. Pero yo la veo cerca. Vamos a ver cómo le quedó a usted, Gladys Denise. What is this? Perfect. What is this? Está cerca. Si la flecha fuera grande y estuviera lejos, sí. What is that? Como, ¿qué es eso? Right? Pero, ¿qué es esto? What is this? Mm-hmm. Nice. Let's see. Lydia Magensi. Next one, number four. What are those? Mm-hmm. Nice. What are those crayons? What are those crayons?
Nice. Dios mío, ya todos les pregunté como dos veces y hoy voy con la tercera ya. So, Rina Margarita. Number four, right? No, number five. What is this aeroplano? Ah, bueno, no es aeroplano, nosotros lo vimos como aeroplano submarino. Ok, so, yeah, what is this? Porque es uno y cerca, ok. Correcto. Yo lo vi como una ballena cuando lo vi de primero, right? So, estamos un poco mal ahí en la vista, estamos ya ciegos, right? So, let's see, the next one is for, ya no hay aquí. Abel Antonio, le tocó una vez más. What are those t-shirts? What are those? Son plurales lejos. Nice. The next one is for... Tatiana Floribel. What is that mouse? What is that most? Sí, ¿verdad? Porque most. Está lejos y solo es uno. Nice. And the last one is for Claudia, go ahead. Teacher, tengo una pregunta. Diga. ¿Es correcto decir, por ejemplo, what is this house? O sea, solo decir la palabra sin poner el nombre, claro que sí. En este caso, porque está la imagen, ¿verdad? Se asume. Pero, por ejemplo, el nombre de la unidad, se fijó que así se llama, what is this? O sea, pero como para contestar. Ahí podría usar el pronombre, it's a house, es una casa. It's a computer. It's a cell phone. Okay. Yeah, si quiere una oración más completa, this is a house. This is a cell phone. Okay. Pero solo con que diga, it's, es una casa. It's a dog. Es un perro. Okay. Yes. Nice. So, Wilfredo, la última, ¿cómo le quedó? Perdón, que no tenía el micrófono. What are... Este sería diamante. Plural y cerca. What are these? Bye. Mire, por el tiempo no seguimos haciendo los demás, pero usted durante el fin de semana si le queda chancecito ahí, lo completa, right? So let me share the screen. Vamos a ver la última parte de la conversation that we have here. So este ejercicio creo que lo hicieron ahí ustedes en la platform, right? Está ese ejercicio. Deje ver. Aquí lo voy a reenviar al grupo igual. Para el de 9-10. Okay, so let's see, we have this conversation that it's called, oh no, así se llama la conversación, mire, oh no. This is a conversation between Kate, Joe, and a waiter. ¿Qué dijimos que era un waiter? Mesero. Un mesero, right, un mesero. So viene Kate y le dice, oh no, where are my car keys? Relax, Kate, are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Y sale el waiter ahí gritando, excuse me, are these your keys? Y ya ella dice, yes, they are. Thank you. Y luego Joe le dice, sí, no problem. Y luego el waiter vuelve como a gritar, is this your wallet? Y Kate dice, no. It's not. What is your wallet, Joe? Y viene él y le dice, in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Prácticamente esta gente había olvidado
todo, ¿verdad? La billetera, había olvidado las llaves, so, todo había olvidado en el restaurant de donde vienen a comer. So, do we have new words right here? ¿Habrá una palabra que usted diga? Eso yo no sé qué es. ¿No? ¿Qué eres, una purse? ¿Qué es una purse? ¿Esta? Cartera. Es una cartera bolso. Con un bolso como el que lleva Kate ahí en la imagen. Mire este, o sea, no es un gran carterón. Es un bolsoncito pequeñito, una bolsita pequeña. Un bolso, esa es la purse. ¿Cómo? Un bolso de mujer. Ajá, de dama, correcto. Como cosmetiquera, dice uno a veces, right? So, esa es una purse. El wallet es la billetera del hombre, right? Wallet. So, do we have any other word right here? ¿Otra palabra que usted no sepa? Cuando dice, they are gone. Mm, they are gone, sí. Esta frase, right? Se han ido, se han esfumado. O sea, viene ella y dice, oh, no, ¿dónde están las llaves de mi carro? Y este Joe le dice, tranquila, Kay. Ahí están en tu cartera. Le dice, no. No lo están, se han ido. They are gone. Se esfumaron, se desaparecieron, right? Se fueron. Any other work? ¿No hay otra palabra nueva? Bien, esto de I bet, ¿qué es? I bet. Apuesto. There you go. Te apuesto que la dejamos en la mesa del restaurante. Bien. So, look, tenemos, híjole, 5 minutos porque entramos como a las 9:03. Vamos a practicar esta conversación. Lo vamos a hacer en grupos, rapidito. Cuando llegue al grupo, diga, vaya, tú eres Kate, tú eres Joe y yo voy a ser el waiter, ¿ok? So, leámoslo rapidito. Yo quisiera que lo leyéramos aquí, pero no nos da el tiempo para que todos lo lean. Entonces lo vamos a hacer así, de manera simultánea para que todos podamos. Van a quedar 5 grupos.
children. Welcome back, okay? So, espero lo hayan practicado. O sea, el tiempo se nos acaba rápido, pero lo hago así para que todos practiquen, ¿verdad? De una o de otra manera la conversación, ya que es importante. Y si lo hacemos así en algún solo grupo, pues uno, todos lo hacen y los demás se quedan con el deseo de, right, leerlo. So, time is over. Nada más déjenme ver aquí el attendance, si alguien más habrá ingresado. So, Milcar Ernesto, Anthony Alessandro, Beatriz Alejandra, Esmeralda Esther, Mario Jacob, Saraí Belén, Verónica Marisol. No. So, si a usted no lo menciona, ya sabe que es porque tiene la asistencia desde un principio. So, time is over. Mañana no hay clase. No olviden ese manual. A yo ver. Tengo una pregunta. Dice que hice y el, en el middle exam, en el ejercicio 3, o sea, no encontré ninguna. O sea, no sé, lo hice de todas las formas posibles. ¿Cuál es el ejercicio 3? A ver, permítame, quiero ver. Bueno. Este... Y también en la opción 3, en la primera parte de. It's not, algo así. No, tampoco lo. Yo lo. Prácticamente le di por superado porque pasé más de una hora ahí queriendo. Si gusta, mándeme bien el dato así para yo buscarlo, porque yo creo que es donde va el verbo to be, pero no estoy segura porque en varios sí. Me preguntaron de ese. Sí, lo que pasa es que no acepta el she's not, o she's, o she's not. Vaya, she's. Lo que pasa es tal vez la mayúscula o la, el apóstrofe. Si usted el apóstrofe pone otra cosa que no es. Lo que, ajá, yo para evitar lo dejé sin apóstrofe y luego lo cambié en mi teclado a inglés, o sea. Hice un montón de cosas. Si lo pones sin apóstrofe. Igual, así lo. El contractado tiene que hacerlo. ¿No? Ajá, trate si no de lo, hacerlo. Porque si no de lo contractas, forma... te lo tira con error. Uh-huh. Sí, entonces esa es la cosa. O sea, yo lo superé, creo que tengo 90. Sí, de esas dos me faltaron 96, creo que tengo. Entonces, ahí es donde no. Sí, no, tengo 94 en el mirror porque cabal me tira. Esas que son de Laura, she is, y creo que los dos she is, o... Y en el de Midral es it is, y tampoco lo agarra. No sé por qué me da ese problema a mí. Sí, yo creo que es lo mismo que me preguntaron. Ajá, por el apóstrofe, eso, porque es así, solo así lo acepta. Solo con apóstrofe, es correcto, porque hay dos tipos de apóstrofe. Hay uno que aparece que es como una, como que está tirado más a la derecha y otro que va como a la izquierda. Entonces, hay uno que lo tira como error y el otro que sale correcto. Uh-huh. Por ahí puede andar la cosa. Trate de ponerlo de forma completa, no con apóstrofe, sino de la forma completa. Tendría así que da hacer. Error, la forma completa. Pues lo han dejado que a ley exacto, tiene que así poner. Exacto, así da error. O lo que pueden hacer es poner en internet apóstrofe en inglés y uh-huh. Cortar y pegar. Copiar y pegar. Uh-huh. There you go. Cortar y pegar el apóstrofe. O sea, lo que yo les dije, ¿verdad? Usted tiene que identificar dónde está su apóstrofe en el teclado. Porque si usted pone otra cosa que se le parece, no es. Ok. So now time is over. Ya lo estoy desvelando. So, see you on Monday, ok, si ha trabajado en su plataforma y eso, pues se va de parranda, y si no, pues mi modo, le toca trabajar el fin de, right? So, time is over, see you on Monday, so bye bye, good night, see you on Monday, take care. Good night. Good night.